Llegaron finalmente buenas noticias. El cuadro fue revirtiéndose, por suerte. Estamos hablando del caso de Iván, este joven deportista y estudiante en la Universidad Nacional del Sur que se intoxicó con monóxido de carbono. En principio no era favorable lo que contaban los médicos, pero en muy pocas horas revirtió el cuadro. Aquí estamos observando la imagen con su compañera cuando obtuvo la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima, ¿no? Vamos a saludar a Iván Nicolayuk, desde Canal 7, Anabela Tarabelli y Daniel Ciampicini. Iván, gracias por atendernos. Y la primera pregunta es, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Yo estoy perfecto. Ahora estoy acá en el hospital. Ya me trajeron a una sala común. Uh-huh. No estoy más en terapia. Sigo todavía con un... conectado con oxígeno para la respiración, pero por una cuestión de seguridad, pero ya estoy respirando bien, por suerte. ¿Y qué recordás, Iván, de lo que pasó? Lo que pasó desde lo que yo vi, ¿no? Yo estaba en mi departamento el lunes a la tarde, estaba haciendo unas cosas que, bueno, después de terminar de acomodar unas cosas en mi meditación, me sentía como muy cansado, uh-huh. y muy cansado para lo poco que había hecho. En eso fui al baño y ahí me empecé a sentir como mareado. Estaba con el teléfono en la mano, empecé a escribirle a una amiga que con la cual nos íbamos a juntar después, un rato después, más a la noche, y le dije como que me sentía medio mareado, que me sentía como, no sé, como confundido. Me levanté del baño, fui para el comedor y ya estaba como, no sé, perdiendo el equilibrio, digamos. Ya me choqué la mesa, una silla, y ahí les dije que estaba mal, que no sabía qué me estaba pasando. Y bueno, después ya directamente me acosté en el sillón y no pude levantarme más. Realmente, Nicolás, lo que estás relatando, digamos, el paso a paso, es terrible. En el departamento se pudo detectar alguna pérdida, alguna situación con alguno de los artefactos de gas. Y la verdad no te sabría decir ahora porque en este momento está bueno, mi mamá con unas personas viendo qué puede haber sido lo que generó eso. Uh-huh. Puede haber sido una pérdida de gas o que haya estado funcionando mal el calefactor, que es lo más probable que haya generado eso. Escúchame, y cuando vos te fuiste a acostar así en el sillón, ¿aproximadamente qué hora era? ¿Te acordás? Si no me equivoco, eran como las 6 de la tarde. Porque recién te rescataron como a las 11 de la noche. Sí, sí, porque, bueno, mi amiga vio el mensaje casi una hora después. Y ella, bueno, en el primer momento como que no pensó que me estaba pasando eso. O sea, me preguntó si estaba bien, si qué me había pasado. Cuando vio que pasó un rato que no le contesté, me siguió preguntando y ya me empezó a escribir más desesperada. Esto yo lo vi, obviamente, al otro día. Uh-huh. Después fue hasta mi departamento, me tocó timbre muchas veces y como no había respuesta, llamó, no sé si a la policía o a la ambulancia, y bueno, de ahí me entraron a buscar. Realmente, Nicolás, aparte de lo que estás contando, del paso a paso de lo que viviste, digo, esta buena idea que tuviste en ese momento de escribir a alguien lo que te estaba pasando, ¿no? Sí, yo creo que también fue un poco de suerte, porque fue algo muy momentáneo, digamos. Desde que me empecé a sentir mareado hasta que me desplomé, creo que habrán pasado menos de 10 minutos, y justo tenía el teléfono en la mano, justo estaba hablando con esa persona, y justo escribí esas palabras. O sea, podía haber pasado que no tenga el teléfono, uh-huh. o que no tenga batería, o lo que sea, y podía haber sido distinta la historia. Ese mensaje, diríamos, que te salvó la vida, ¿no? Se podría decir, sí. Escúchame, ¿hace cuánto que estás acá en Bahía? Estoy viviendo hace más o menos un año. El año pasado vine más o menos en esta época, al mismo departamento. Y bueno, había venido hace un tiempo antes de la cuarentena, pero me fui porque, bueno, empezó la cuarentena. Bueno, y después, aparte de tus triunfos, que en realidad las imágenes que están ilustrando esta nota que estamos haciendo con vos, por suerte, muestran cuando estás orgulloso mostrando la medalla. Sí, sí. Bueno, mucha gente
me escribió de acá de Bahía Blanca, por eso justamente, que habían visto que algunas personas me conocían o habían escuchado o conocían el lugar todo, y después habían visto también que había tenido esos triunfos en el deporte. Bueno, ¿y cuándo seguimos con la arquería entonces? Ya estamos, en poco día te dan el alta, ¿o no? Si todo sale bien, mañana ya tendría el alta. Todavía me quedan hacerme unos controles para ver que esté todo bien con la respiración y demás. Uh-huh. Ya pude levantarme y caminar bien todo, obviamente poquito porque estoy hace dos días acostado, pero estoy bastante bien. Uh-huh. Y bueno, si todo sale bien, mañana ya tendría que poder irme a mi casa. Seguramente me voy a ir al pueblo, yo no soy de acá de Bahía Blanca. Y por lo menos el fin de semana voy a estar allá. Está bien. Y después ya voy a volver a Bahía y ahí de vuelta a entrenar. Iván, un detalle te quería preguntar con respecto a esto cuando pasan estos lamentables episodios, digo, de la intoxicación con monóxido. ¿Se huele olor a gas? ¿Vos no pudiste determinar en los minutos previos, digo? ¿No, uno no se da cuenta de lo que está pasando en el aire, en el ambiente de tu casa? No me di cuenta en ningún momento. Es más, esto se lo describí, digamos, a mi amiga. A mí me ha pasado de estar en otras ocasiones, ¿no? Respirando muy rápido o muy fuerte o por mucho tiempo y siento como sobreoxigenado y entonces como que me empiezo a sentir mareado. Bueno, esto fue algo parecido, pero al revés, digamos, porque no estaba recibiendo oxígeno. Claro. Entonces fue como que no lo pude detectar directamente. Yo me sentí mareado y no sabía qué me pasaba, no sentí olor a gas, ni olor a ninguna otra cosa. Claro, lo estás describiendo muy bien porque dicen el enemigo invisible, sí, digamos, sí. Porque los profesionales cuando advierten sobre estas situaciones dicen esto, ¿no? De que está tan viciado el ambiente que uno no se da cuenta hasta que se desvanece, por supuesto. Bueno, por supuesto, si llega alguien en auxilio, pero que uno realmente no lo percibe, que se va contaminando y vos seguís en ese ambiente sin darte cuenta. Sí, también que, bueno, al estar como mareado, esas cosas, uno no piensa tan claramente. Claro. Yo podía haber pensado tranquilamente, si me hubiese estado pasando una cosa así, en salir del departamento, abrir la ventana, respirar, claro, sacar la cabeza por la ventana. Uh-huh. Pero en el momento no estás del todo consciente como para pensar una cosa así. Bueno, nos alegramos, haber podido tomar contacto con vos para verificar tu estado de salud, que te vayas